Pues bueno, aquí en la arena López Mateos, Lady Shani, tus impresiones de la lucha. Pues bueno, la arena está a reventar y se vivió un buen ambiente, ¿no? Así es, primero que nada estoy muy, muy feliz de ver que la arena esté llena, de que la gente esté respondiendo también a estos carteles, que sea tan exitosa, más bien que esta función haya sido tan exitosa y que bueno, la gente de aquí tú sabes que es muy, muy conocedora, ¿no? La gente creo que quedó contenta y estoy segura que va a salir de principio a fin contenta con todo este evento. Oye, sí, ¿cuál es tu sentir al momento de, pues bueno, entrar y recibir todo ese buen recibimiento del público? Me siento muy feliz siempre que vengo aquí, creo que son de los lugares que me han visto crecer y que me siguen poniendo nerviosa y siempre he sabido que son lugares que saben mucho de lucha, ¿no? Entonces siempre te exigen muchísimo y la gente está muy, muy contenta, está gritando esto es lucha, eso es difícil, ¿no? Y a veces sobre todo en las luchas de mujeres. Entonces quedo muy feliz, muy contenta, independientemente del resultado. Creo que la gente estaba emocionada y creo que ese es nuestro trabajo, ¿no? Causarles esos sentimientos, esas explosiones, todo y bueno, pues feliz. Es inevitable no preguntarte, pues bueno, la llegada de Dalís, pues una importante participación en esta, pues en esta empresa, ¿no? ¿Cuál es el sentir de Shani? Creo que todas las luchadoras que llegan siempre suman, hacen que esto se enriquezca más la lucha femenil como tal. Entonces, ahorita hicimos muy buena pareja, tuvimos mucha química, pero no me puedo confiar en que va a estar a mi lado, ¿no? Sé que Ruda, que ha trabajado muchos años de Ruda, entonces, pues ya sea de pareja o en contra, estoy feliz de que van a haber nuevos y diferentes encuentros, algo que a lo mejor le hacía falta para tener ahora sí a quién enfrentarme, ¿no? Ya me cansé de las mismas, entonces ya voy a tener a lo menos a alguien a quien enfrentarme y estoy segura de que en algún evento nos tiene que tocar en contra. Así es, pues como ella lo mencionaba, ya se había cansado de los retos allá en la Arena México y pues bueno, ha venido aquí y como lo ha dicho, ha venido a conquistar, no viene a hacer parejas con nadie y por supuesto hablar de AAA y de la rama femenil es hablar de Lady Shani, ícono, ¿no? Claro, creo que es una mujer de retos, con muchísima experiencia y pues a mí también me gustan los retos mucho, ¿no? Yo también ya me aburrí de esto, no sé, todavía no voy a buscar algo afuera, todavía creo que pueden venir muchísimas luchadoras acá, las sorpresas nunca se acaban hasta para nosotros mismos, entonces pues vamos a ver qué se da con esto. Por último, ¿qué viene para este 2023 para Lady Shani? Bueno, pues lo primero, ya está Dalis aquí y estoy segura de que se van a dar muchísimas oportunidades por nuevas cosas y yo voy en busca de todo. Realmente no creo que sea yo quien tenga que ir a buscar a alguien, ¿no? Me estoy ganando un lugar y sigo buscando más, escalar. Y entonces, pues todo lo que se venga, yo estoy lista. Quien quiera mi máscara, quien quiera una lucha de apuestas. Y pues en cuanto a alguien me quiera dar una oportunidad por un campeonato, ¿no? Los campeonatos son para exponerse. Así es, pues bueno, muchas gracias y por supuesto desearte el mejor de los éxitos. Gracias. Gracias, señor.